Hola a todos, Diego Matianich, quien los saluda en un nuevo episodio aquí en Mercados 3.0. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que está sucediendo con la rotación del mercado. Hay una rotación desde acciones tecnológicas hacia acciones defensivas y acciones de valor. Vamos a hablar un poquito de eso, qué es lo que puede estar pasando y cómo podemos compensar un poquito el riesgo de la cartera si es que tenemos acciones tecnológicas en nuestro portafolio. Antes de eso, les recuerdo que pueden suscribirse al canal de Inversor Global, activar aquí la campanita de notificaciones y dejarnos abajo todos sus comentarios para que podamos hacer algún video de preguntas y respuestas. Vamos a empezar entonces con el video del día de hoy. ¡Vamos! Bueno, como vemos, tenemos una rotación en el mercado. El índice Nasdaq está teniendo una performance bastante difícil, bastante bajista. Pero el S&P 500 y el Dow Jones, que tienen menos exposición al sector tecnológico, están teniendo una mejor performance. Veamos, por ejemplo, el sector de energía, cómo sube 1,2%. El sector de utilities, estos dos sectores han quedado con valuaciones bastante atractivas con respecto al promedio del mercado. También suben el sector industrial, el sector financiero. El sector industrial porque, bueno, la economía está volviendo a la normalidad. Estas compañías pueden sacar provecho de este nuevo crecimiento económico. Y el sector financiero me parece que es uno de los sectores que se podría haber beneficiado hacia adelante ante digamos, un cambio de políticas monetarias en el mundo. Los bancos centrales en algún momento van a empezar a retirar liquidez, van a retirar estímulos. Y las tasas de interés indefectiblemente van a empezar a subir y eso mejora los márgenes de intermediación. Entonces, por eso los bancos y todo el sector financiero se podría haber beneficiado hacia adelante. Y como vemos, el sector tecnológico es el sector que está bajo presión. Y eso tiene que ver justamente por el posible fin de ciclo, el posible retiro de liquidez del mercado. Eso afecta, digamos, a las compañías en crecimiento. Y lo podemos ver directamente viendo un mapa, digamos, de las cotizaciones. Veamos cómo el sector tecnológico y algunas compañías cíclicas están en baja y cómo el resto de los sectores está siendo, digamos, están en el radar de los inversores que están rotando sus carteras. Por supuesto, dentro de cada sector hay mucha selectividad. Es algo que siempre insistimos. No todas las compañías tienen las mismas proyecciones hacia adelante. Pero lo que yo más quería comentarles en el video de hoy es cómo hacer si tenemos acciones tecnológicas en nuestra cartera. Supongamos que tenemos acciones de compañías que tienen muy buenas perspectivas hacia adelante, muy buenos negocios, por ejemplo las FANG, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, o tenemos compañías, no sé, una compañía de semiconductores que a mí en lo particular me gusta mucho, como AMD. Pero, digamos, estamos pensando en el mediano y largo plazo y no nos interesa andar comprando y vendiendo, pero queremos compensar o sacar provecho de esta corrección de lo que es el sector tecnológico. Entonces, me parece que es interesante ver lo que nos proporciona un ETF inverso. Un ETF inverso lo que hace es, digamos, dar vuelta el retorno que tiene un índice en particular. Supongamos que, veamos acá, por ejemplo, el índice Nasdaq está cayendo 1,26%. Recordemos que QQQ es el ETF que replica el índice Nasdaq. Y tenemos a PSQ, que lo que hace, digamos, es replicar el índice y multiplicarlo por menos 1. Es decir, si el índice baja 1%, este ETF inverso sube el 1%. Después tenemos también otros dos ETFs inversos, pero que son apalancados. Es decir, a diferencia de PSQ, esto se multiplica por menos 2. Es decir, sube 2,5% es el ETF KID, Q y latina D. Y después tenemos SQQQ, que es apalancado por 3. Es decir, si baja el 1%, este ETF sube 3 veces más. Está casi 4%, 3,8% arriba. A ver, algunas consideraciones aquí. A mí no me gusta utilizar ETFs apalancados. Son muy riesgosos. Si el mercado se da vuelta, estos ETFs después bajan mucho. Con lo cual, esa es una primera apreciación. La segunda apreciación: estos ETFs inversos en un mercado alcista es bueno tenerlos para compensar un poquito el riesgo de la cartera, las bajas, pero en un periodo de tiempo muy corto, porque son ETFs que generalmente en un mercado alcista van a la baja, entonces no son ETFs para mantener por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos acciones tecnológicas en la cartera? Vamos a largo plazo y queremos aprovechar esta corrección, tratar de disminuir las bajas que vamos a tener en la cartera. Entonces compramos un poquito de PSQ,
depende el riesgo, o depende el perfil de riesgo, perdón, de cada uno, la cantidad que van a comprar. Esto se compra muy poquito. Supongamos que tenemos el 30% de nuestro portafolio en acciones tecnológicas. Vemos que se viene una corrección. Bueno, podemos comprar un 20% aproximadamente, un poquito menos de lo que tenemos, o hasta un 30%, la misma cantidad. Y con eso lo que hacemos es compensar un poquito el riesgo de la cartera, porque por un lado nos van a caer esas acciones tecnológicas, pero nos va a subir el ETF inverso. Cuando el mercado se da vuelta, por supuesto, tenemos que vender PSQ para no quedarnos, digamos, con un ETF inverso cuando el mercado se da vuelta. Pero me parece que es una opción muy recomendada para todos aquellos inversores que nos preguntan: Diego, ¿cómo hacemos cuando tenemos una exposición al sector tecnológico? Vamos a largo plazo, no queremos, digamos, estar, a pesar de eso, no queremos estar expuesto a una corrección fuerte del mercado. Bueno, pueden utilizar este ETF inverso como para poder, digamos, disminuir las pérdidas eventuales que tengan en una corrección. Así que véanlo. PSQ es el nombre de este ETF inverso del índice Nasdaq, y después están las otras opciones: KID apalancado por 2 y SQQQ apalancado por 3. A mí no me gustan estos dos, no me gustan los apalancados de ninguna manera, pero PSQ me parece que es un ETF muy interesante para compensar el riesgo de la cartera. Espero que les haya servido esta información. Véanlo antes de hacer algún movimiento en la cartera, vean cómo funcionan, vean aquí en el gráfico cómo van, replican exactamente inverso, ¿no?, al Nasdaq. Este es el Nasdaq en la línea negra. Y después tenemos PSQ. Aquí tenemos a KID aquí y tenemos a SQQQ aquí. Vean que son mucho más volátiles. Si vemos, por ejemplo, un gráfico a largo plazo, y es lo que les decía, ¿por qué no mantenerlos a largo plazo en un mercado alcista? Observen cómo estos ETFs van tendiendo siempre a la baja. Pero si vemos un gráfico, por ejemplo, de corto plazo, acá, por ejemplo, tenemos un gráfico de 5 minutos, vean cómo pueden servir para compensar una baja eventual de la cartera. Así que son instrumentos muy interesantes que pueden, digamos, ayudarnos a compensar las bajas de la cartera. Les mando un abrazo muy grande, nos encontramos en otro momento, y dejen todos sus comentarios aquí debajo. Chau, chau.